Muy buenas chavales y bienvenidos al primer vídeo de esta pedazo de aventura, de esta grabación de rabia con YouPlanet, con A3Media, o sea, una barbaridad. Que estamos rodeados de influencers, de tiktokers, de youtubers, bueno, de influencers en general. Y quiero enseñaros dónde estoy, ¿vale? En Gran Canaria, los que me seguís en Instagram, esto ya lo sabéis. Y os voy a enseñar el cuarto donde me hospedo, ¿vale? Bueno, aquí tenemos la ropa de LR, estiramos un poquito. Dos camas, cuando realmente, si lo comprobáis, uso yo las dos almohadas para abrazar una mientras duermo, que yo necesito abrazar algo para dormir. Ah, una cosa muy random es que el cargador del móvil está ahí, porque os prometo que no hay ningún enchufe por toda la pared. Es que no hay. Lo enseño entero porque si no vendrá alguien y me dirá, es que si lo hubieran mirado bien, que no hay. Y tengo estas cocinitas y todo, y los palos de desayuno y todo eso. Pero hay que vestirse y hay que seguir pitando porque empieza el nuevo rodaje. Ahora enseño un poquito más del hotel, el trayecto, la zona donde grabamos y todo. Y estoy seguro de que os va a encantar. Venga, vamos a vestirnos. Listo. Bueno, en verdad si os ponéis una camiseta y las lentillas también. Vámonos de aquí. Tenemos la playa justo encima, las piscinitas. El caso es que de momento no hemos tenido absolutamente nada de tiempo libre como para irnos a ningún sitio. Bueno, sí tiempo libre, pero como estamos grabando muy lejos de todo, o sea, los tiempos libres son... Bueno, cuando estemos en el sitio, lo veréis. Llegamos 2 minutos tarde, pero no hay que preocuparse, que la gente ya veréis como que llegando tarde voy a ser el primero en llegar. ¿Qué os apostáis? Aviso cámara de grabación. Oh damn. Chavales, antes de continuar con el vídeo, una cosa muy rápida. Si queréis que haga más vídeos con youtubers, más vídeos de este tipo, todo esto es gracias a Fluxer, a los vídeos de Fluxer. ¿Y cuál fue el último vídeo de Fluxer? Fíjate cómo acabé saliendo de ese agua tóxica. ¿Quieres ver la caída? Pues pincha en el enlace de la descripción, que así apoyas un montón las colaboraciones con Fluxer y se vendrán muchos vídeos tan chulos como es. Y dicho esto, seguimos con el vídeo. Bueno, pues ya estamos por aquí. Vale, a ver, sí me gusta, que seas el primero en llegar. Venga, va. ¿Ves? Sí que estaba claro. Yo soy esa persona, chavales, que se agobia muchísimo aunque llegue 3-4 minutos tarde. Esos minutos que llego tarde estoy súper en tensión con toda la bulla. Luego hay gente que en verdad, por ejemplo, todos mis colegas les da igual llegar tarde. Yo no, yo súper puntual. Así que es lo que tardamos en esperar el resto. Mirad, el brazo acabo de encontrar. Esto me lo apunto. Pero nos vamos ya. Pues ya hemos llegado. Y empezamos un poco más tarde, pero para que ya la acabamos extremadamente tarde. Aquí donde siempre comemos, desayunamos, cenamos y todo eso. Y luego esas tiendas de campaña son muy tenebrosas. Son nuestra mayor pesadilla. Luego entenderéis por qué. Luego enseño las zonas de grabación y todo eso. Aquí donde estamos la mayor parte del tiempo, siempre descansando entre escenas y escenas. Tenemos aquí los sofás. Lo malo de este sitio es que no hay cobertura, entonces te mueres del asco. Entonces estamos casi siempre jugando al fútbol. Eso sí que no me lo esperaba. Bueno, ya con este pelo de mierda y esta cara de asco y esta cera, me han hecho un poquito de apaño como cada mañana. Que en verdad me habré maquillado 2 o 3 veces en mi vida. Y 2 han sido aquí. ¿Listo? Se ha levantado un poquito de viento. Ya hemos llegado. No, ven, 7. ¿Qué pasa, mi bro? ¿Cómo estamos, chavales? Un placer. Vamos a enseñar qué estamos... Bueno, qué estamos grabando no, pero dónde estamos grabando, que la zona es de locos o no es de locos. Está brutal, en plan, parece que estamos, yo qué sé, bro, en Texas. Aquí justo hay como una especie de, bueno, muros de cemento, de estructuras que se puede saltar, pero justo están trabajando. Así que eso lo dejamos para luego. Aparte, eso no es el escenario principal. Lo que hayáis visto. Qué borrique. Ah, vale, no ha pasado nada, Vale, hay que tener mucho cuidado con lo que grabamos y lo que no, y lo que enseñamos y lo que no, para no hacer spoilers y no liar la parda. ¿Me la lían? No, no. Tú subes y si te la lían, pues bueno, ya ha subido. Adelante, bro. Vámonos. Aquí como lo cuelgan así. Sí, tío, ¿eh? Te cortan las patas para que te quedes colgando. No, habría que subirlo algo, habría que verlo. Bueno, todos estos escenarios me han dicho que podemos enseñarlos desde fuera, pero no en los interiores. En los interiores ya lo veréis en rabia, en la pedazo de serie que estamos haciendo. Va a quedar guapísimo. Vamos para abajo que seguimos enseñando todo. Vámonos. Yo atajo un poquillo. A mí me gustan las escaleras, la verdad. Te gusta montar en las piernas, ¿no? Bajas, sí. Ay, mira esto, bro. Yo de primera me emocioné un montón. Dije, Dios, una cárcel, aquí se puede hacer una locura. Típica miniatura, así. Me atrapan en la cárcel y pasa esto. Sí, bro, pero ¿sabes cuál es el problema? Bueno, aparte que esta cárcel es muy pequeñita. Yo hice una vez un 24 horas real en una cárcel, de pasar la noche en la cárcel. Fue de las noches más traumáticas de mi vida y me pilló menos pechudas que un escondite, ¿sabes? Entonces, no repito cárceles, de verdad, qué trauma y qué mal. Pero hay una parte de la cárcel más arriba que está un poquito más chula. Que está tochilla, ¿no? Pues sí. Esta cárcel sí que está un poquitín más completa. Será rollo real, ¿eh? Da mal viaje, ¿eh? Y la soga para cuando no puedas más, de verdad. Hostia, esto pesa un huevo. Dios, qué rollazo. O sea, ¿que tú has visto en una cárcel? Sí, o sea, pero por gusto. Cuando digo, yo dormí en la cárcel, pasé noche en la cárcel. Pero coño, no son así, ¿verdad? Sí, no, era una cárcel abandonada de Málaga. Y fue muy de loco. Dios, así que si os da curiosidad podéis ver el vídeo y apoyar ese pedazo de vídeo que me curré, que lo pasé fatal y encima no llegó a ningún sitio. Tiene enlace en la descripción. Aquí tenemos la iglesia, un cementerio justo a la izquierda. Y creo que no puedo enseñar más detalles de momento. Ahora vamos a donde está todo el mundo, donde pasamos. ¿Cuántas horas pasamos en esos sofás, bro? En esos sofás tenemos a lo mejor 20 horas de rodaje, pues 20 horas en el sofá. De 20 horas de rodaje, unas 22 más o menos en los sofás y otras 5 en la pista de fútbol, ¿eh? ¿O no? 11, 12, 13, 14, 15, 16. Chavales, son ya las 3 de la tarde, estamos reventados. Yo ni he cenado todavía. Pero me arrepentiré, me está chill con todos ellos. Estoy aquí con Javi, yo soy Javi, ¿qué tal, bro? ¿Qué tal? Vamos a buscar algún salto, ¿no? Vamos a buscar, como he dicho antes a cámara, es un sitio que es complicado entrenar o que es parkour, saltos, porque está todo que, fíjate. Esto se cae, ¿no? Entonces vamos a ir con mucho detalle, intentar forzar la situación y encontrar... ¡Hostia, pedazo de mancha! Mira, bro. Vamos a buscar con mucho detalle algún saltito, porque yo sé que si luego llego a casa y no he hecho nada, llegar te sientes mal, arrepentidísimo. Y aunque estamos cansados, el sol este. Yo creo que estamos a 50 grados como mínimo, ¿eh? O sea, imaginaros el sol del oeste, ¿no? Pues aquí estamos. Vamos a buscar algo. Como por las calles principales están grabando, no podemos hacer ruido, vamos a ir bicheando por los alrededores. Venga. Nadie ha visto nada. Ya he encontrado el primer reto, que sería saltar de aquí. Mira, sube. De estos saltos que en cámara parece una mierda, pero es grande. Está muy lejos, bro. Está muy lejos, bro. ¿Te animas? Yo ahí no llevo ni de broma, ¿eh? Uy. Buena. Me estaba mirando el return, pero para que veáis si nos cuento, resbala. Muchísimo. Vamos a intentarlo. Vale. Dios, cómo repala, tío, la vuelta. Dios, es facilísimo, vale, bro. Qué sobrado. No, es lo mismo, tío. Hay saltos que digo, Dios, es difícil, es muy grande. Se hace una vez, ya está. Buenísimo. Perfecto, tío. Ole. La pena es que no es el entorno del oeste. Pero bueno, estamos sacando retos. Si esta paja, en vez de estar aquí guardada, estuviese aquí fuera, pero como la salta el agua, pero paja. Te lo juro que sí, desde el balcón o algo, ¿eh? Qué pena, tío. Que por ejemplo, aquí tenemos saltitos, ¿no? Que estarían muy guay. O sea, mirad por ejemplo este pedazo de brazo, que sería ¡buah! Volar. Pero imagínate lo que es el impacto aquí. Lo haríamos pedazos. Vamos a hacer una preti con muchísimo cuidado, que sería esta de aquí a aquí. Voy a saltar justo a la parte de los tornillos, porque si salto aquí, mal. Vamos a probar aquí, pero vamos a saltar con muchísimo cuidado. Es que además, para rematar las faenas, como son descansos en mitad de rodaje, estamos justo con el micrófono aquí, entonces saltar es mucho más incómodo. Es que podría estar chulísimo, pero un recorrido por ahí, de ahí para allá, para acá, recorrido, pom. Pues que lo rompa. Se nos sacó el balón ahí, bro. ¿Puedes ir a buscarlo? ¿Al tejado? Sí, del tirón. ¿La mítica de parkour para el balón? Sí, tienes que ir a por el balón, 100%. Aquí las TikTokers trabajando. Así que lo malo es que la subida y todos los tejados son, como hemos dicho, horribles. Una vez, chavales, os prometo que el director me sacó de clase porque el balón se había colado en el tejado y no se fiaba de nadie. Y me llamó a mí para llevar al rescate. Así que volvemos a hacer lo mismo. Subiremos por aquí, pero es que fijaros para hacer las planchas y todo. He hecho de menos saltar en cemento, de verdad. Vale, voy a buscar la vida para coger el balón de ahí. Prevé la estructura, mirad. O sea, antes tenía que planchar aquí. O sea, están tan escochambros y le gusta esto. Un truco para los tejados que se hunden, porque si piso así se cae, es justo ahí, en los puntos de fuerza. ¡Otra vez! Pero esto se hunde. ¿En serio? Estoy yendo por la parte de los tornillos, pero se hunde. A diferencia de los fondos típicos que salto con toda mi fuerza, aquí en vez de saltar justo del borde, he saltado más para atrás para ir hacia arriba y evitar que se pete el tejado. Pero esta zona es imposible de entrenar. Bueno, al final he venido un poquito acompañado. ¡Hostia, más gente, y más gente, y más gente! En un principio venía yo solo, pero al final, gentecilla. Todo esto son tejados que no se puede saltar. Lo que he hecho es súper cochambroso, mirar el tejado, se rompe y me rompo yo. Aquí justo hay una parte que, en caso de algún salto, se puede hacer perfectamente. Porque ya es cemento y ya es un poco más duro. Vamos a echar un vistazo. Vale, de primeras al subir he visto esto y he dicho, ¡guau! Es que no hay nada. Y de repente veo esto. Está loco, bro. Salto de brazos para allá. Está loco, bro. Esto es, o sea, os lo prometo que esto es muy grande. Y está ahí el escaloncillo, las piedras ahí que el muro no está muy bien para agarrarse. Muy locura, eh. Chavales, es un brazo que es muy grande, es hacia abajo, la recepción es jodida. La voy a enseñar, pero creo que en 2 o 3 minutos estoy saltándolo. Voy a verlo. Hostia, se ve lejos, la verdad. El salto es la hostia, pero mirad el enganche. Yo creo que lo puedo hacer bien, pero la posibilidad de rajarme un poco la mano está ahí. Pero la oportunidad es hoy sí o sí. O sea, es un escenario que no puedo venir por gusto, estamos justo trabajando aquí. Tengo la oportunidad ahora y creo que la voy a aprovechar. Vale, vale, cuando digas, Alex. Vale, bro. Está la posibilidad, como un salto tan grande, vale. 2 posibilidades. Pechazo y para abajo, quedarme sangrando y subir o hacerlo perfecto. Ostión y... No, ostión no creo. Y sinceramente, entre tú y yo, ¿crees que lo vas a lograr? Alex, ¿va a ser un lefatrena? No, cabrón, no me mareéis. Chavales, squad de vlogging, todo el mundo, en plan, todo el mundo grabando. Es la primera vez en mi vida que tanta gente me está grabando. O sea, el 100% de las personas que están aquí, mira, 100%. Está grabando todo el mundo. Se va a saltar desde aquí hasta aquí. De locos. No, no solo grabando, blogueando. El 100%, chicos, el 100%. Lo de Alex seguro es una locura. Una de las cosas que hago siempre, cuando un salto es muy grande y muy límite, si me tiro todo el rato mirándolo, me entra la paranoia y no lo acabo haciendo. Entonces, cuando sé que puedo, me voy del salto, me doy una vueltecita, respiro, me tranquilizo, me subo, ¡boom! Que va a ser lo de ahora. Así que, bro, mira, graba por aquí. Es que me da miedo hasta verlo, tío. ¡Dios! ¡Qué locura me parece! ¡Qué locura, bro! ¡Qué locura me parece, Ale! ¡Qué locura de putamente parece, bro! ¡Qué locura! He flipado porque he llegado muy sobrado, tío. O sea, he llegado y he tardado así porque he sobrado. ¡Hostia, salió perfecto, tío! Dios, ha salido muy chile, eh. ¡Qué puta locura! Gente, ¿esto se merece un me gusta o no? Sí, mínimamente uno por persona. Se merece que todo el mundo se suscriba porque me parece una locura. Que aquí estamos con youtubers, influencers, que desde fuera se ve diferente que desde dentro. Mira lo que te acabas de perder. Acabas de saltar de aquí. Sí, repítelo, del tirón, grabando del tirón. Espérate, espérate, que es mucho impacto. Voy a chilarme por la zona porque me he reventado. No me he rajado ni nada, o sea, ha sido impacto, pero ya. Es una locura, bro. Te lo juego, es una puta locura. Te puedo tocar el corazón solo por saber cómo te va. Dale, lefatrena. Aparte casi. Hola, gente. Es un salto que yo ya estoy orgulloso, me ha salido perfecto, pero por petición popular, de hecho han venido youtubers nuevos, buenas, me dice, bro, has saltado de ahí, ¿lo puedes repetir? Yo, venga, va, vamos. Pero bueno, repetimos que el 100% de las personas están grabando. 100%. ¡Deja tu me gusta! ¡Dios! 8. tocho, ¿eh? Bueno, chavales, ha sido brutal. Yo creo que me he ganado, de verdad, que dejes un fuerte me gusta, que te suscribas, que actives la campanita. No sé cómo se llamará este vídeo, porque en cada descanso que tenemos, entre rodaje y rodaje, entre escena y escena, aprovecho, me doy una vuelta, busco saltitos, quizás una mezcla entre varios días. Esto quizás sea algo rollo youtubers reaccionan a mi parkour en directo o algo así. No lo sé, porque me ha molado mucho hacerlo. Encima todos han flipado con saltos muy, muy chulos. Y estoy muy, muy orgulloso. O sea, que esta aventura pinta tochísima, tochísima. Llevo aquí tanto rato. Dale le patrena, caída para los nenes, caída para las nenas. Dale le patrena, dale le patrena. Mira por la caída que te rompe el cocorote. Tiro chilla y no vuela. Chicos, es el momento de salir. Muchas gracias. A esta hora hemos acabado. The world thrives off of our black fingers. Have the freedom to bring, the love to sing. We the future they can be. Let's stay encouraged, young brother, young sister. You gotta be proud of this black. Muy real, chavales. La hora de llegada. Mañana madrugamos para seguir grabando. Esto es un no parar. La serie va a ser brutal, pero el ritmo que llevamos sí que es del loco. Encima que en los descansos pues jugamos al fútbol, hacemos parkour, en plan, estamos muy, muy activos. Pero yo creo que necesito descansar. Espero que os haya gustado el vlog de hoy, que dejes un fuerte me gusta porque, no sé, le he sacado rendimiento y esfuerzo físico hasta estando dentro de una tienda de campaña. Así que déjate un fuerte me gusta, 15.000 likes para seguir subiendo vídeos con toda esta gente de la experiencia, que son vídeos muy, muy únicos y sobre todo inolvidables y muy especiales. Suscríbete y activa la campanita para verlo. Y recuerda que la mejor forma de apoyar el canal es conseguir la ropita de Línea Recta como esta. Hay un montón de ropa en oferta por 9,99, la ropa nueva que está tremenda, tremenda. Hablo flojito porque es muy tarde y a los vecinos pues no les va a hacer gracia que llegue el youtuber. ¡Ah, chavales, chavales! Es muy, muy tarde. Pero creo que el vídeo está muy, muy chulo. Así que con esta cara de reventado, ya sí que sí, me despido y nos vemos en el vídeo de mañana. Bueno, que no se sube mañana, pero de lo que pase mañana, vosotros me entendéis. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos. Estoy muerto, muerto. Y chavales, antes de iros, recordaros que tenéis en el comentario fijado el enlace de Fluxer de la caída al agua tóxica. Échale un vistacillo si no lo has visto. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo y cuidaros mucho. The future they can be. Let's stay encouraged, young brother, young sister. Get shady.